Llevan 2 meses y una semana sin resistencia, frente a la entrada del proyecto minero El Tambor, ubicado en el límite de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. El proyecto le pertenece a la minera Exmingua, quien a su vez es subsidiada por la empresa canadiense Radius Exploration. Hace calor, es un área seca y la mina utilizaría enormes cantidades de agua en los pozos que tienen previsto perforar. Según los pobladores, un pozo utilizaría un aproximado de 1 galón de agua por segundo para la extracción de oro y plata. Un río pasa por el área en el que está ubicada la mina y lleva agua a 2 aldeas más. Si el agua llegara a contaminarse o el río llegara a secarse, sería un grave problema para la salud de las familias que habitan estos lugares. En este, proyecto no se va a usar cianuro. La situación de que lo estoy diciendo delante de las cámaras, ¿verdad? Delante del señor diputado, delante de los señores funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía y Minas. Hay muchas anomalías y que lamentablemente Selvin Morales no tiene ética profesional, porque él, siendo el director de Energía y Minas en su momento, empezó a tramitar la licencia para esta mina. Ahí ahora es el gerente general de Exmigua. Entonces, vale decir que es importante que las autoridades se den cuenta que nosotros ya no estamos con los ojos cerrados como en otras veces, en otras ocasiones los han hecho en el país. Nosotros no. Hemos tomado la experiencia que esta gente ha tenido cuando han criminalizado sus luchas. Nosotros no vamos a caer en provocaciones. El 8 de mayo, durante la madrugada, llegó un convoy de maquinaria escoltado por aproximadamente 45 radiopatrullas, 400 elementos de la Policía Nacional Civil y 2 camionetas de antimotines. Querían entrar a la mina. Les pedía de corazón que se fueran. No queremos violencia, dice una vecina. Se metieron en terreno privado, tiraron cercos. No es cierto que quieren diálogo. En el 2002, el Ministerio de Energía y Minas le otorgó la licencia de exploración a Exmingua. En el 2007, se hizo un túnel de 200 metros. La ley de minería establece que hay 3 tipos de licencia: la de reconocimiento, de exploración y de explotación. Según Selvin, Exmingua tiene previsto explotar 150 toneladas de oro al día, dejarlo en bruto, pesarlo, pagar las regalías al gobierno y mandarlo a Japón, en donde se iniciará el proceso para transformarlo en lingotes. Los vecinos escuchan escépticos. La destrucción al medio ambiente es evidente desde donde todos están parados, y eso no se puede esconder con palabras. En el momento que nosotros empezamos a hacer la resistencia en este lugar, fue porque ya en verdad ya estábamos cansados de tantos atropellos de parte de la empresa minera, que venía haciendo las cosas sin consultarnos a la comunidad.